Florencia Canale nació en Mar del Plata, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, es periodista y trabajó en diversos medios como Noticias, Living, Gente, Siete Días, 23 e Infobae, entre otros. Pasión y Traición, su primera novela, es un gran bestseller con más de 10 ediciones publicadas. Es autora de otros siete éxitos editoriales. Florencia Canales se ha convertido en una autora ineludible dentro del género de la novela histórica que narra la intimidad de hombres y mujeres célebres del pasado argentino. Hoy, en el ciclo Verano Planeta 2021, estamos presentando este libro, La Libertina. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Muy bien, un placer sí. estar aquí con vos otra vez. Otra en vez. Verano Planeta. Cierto, fueron muchas veces. Fueron este, muchas. Pero al, alguna vez yo eh, me esquivé, bueno, pero no fue, viste que estamos finalmente juntos. Yo te perdono todo, <laughs> niño, yo te perdono todo. Florencia, decime, eh, ¿cómo has estado viviendo esta situación que vive el mundo entero? ¿No? El confinamiento, mm. la cuarentena, ¿cómo, ¿cómo afectó tu vida, tu trabajo, tu vida de relación? Mira, yo. Eh, yo, en general, vivo confinada porque estoy escribiendo o investigando o leyendo, o trabajando. Y a mí, la soledad de, 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 digamos, de, de mi casa este, no, me, digamos, no me genera ni la más mínima ansiedad. Lo que me daba ansiedad era la ansiedad del resto, digamos, que, que estaba bastante intranquilo o sigue intranquilo o lo que sea. Y por supuesto,. Eh, que, que considero que hay un, una peste mundial, una pandemia, que, que debemos cuidarnos, que, que debemos prevenir, ser precavidos. Y, y, y tal vez es como, no sé, un, un atajo que yo tomo, pienso que esto también pasará. Eh, y que bueno, debo ejercitar la paciencia, algo complicado para mí porque soy un poco caprichosa e impaciente, quiero que todo sea cuando yo quiero ya, y no puede ser, pero bueno, tal vez este, esto es ¿no? un, un aprendizaje que no me viene mal, y, y, y entiendo que sí, que bueno, que estamos medio transitando la segunda ola, yo, además, como buen bicho. De la historia que soy, ¿no? leí bastante sobre la gripe española, claro. sobre aquella, aquella mal llamada gripe española del 18 al 20, digamos, que no fue en 1918, ¿no? pasó un siglo y duró dos años. Bueno, este, nosotros estamos en, en, en el segundo movimiento, replicando aquel que parece que es peor que el primero y bueno hay que agazaparse y esperar que pase por arriba y, 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 y bueno y se, seguir adelante no trabajaste más estuviste más eh, metida y concentrada en lo que estabas escribiendo sí sé que hubo muchas personas muchos escritores que no pudieron escribir que no sí, podían leer sí. que, que digamos que estaban como paralizados y a mí yo creo que yo soy como una sobreviviente como Madame Perichon eh, y, y entonces me, me agarré de ella precisamente y, y me rescató digamos ¿Cuándo empezaste a escribir el libro yo empecé un, digamos el libro salió en claro no, 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 ya estamos en el 2021 claro salió en septiembre pero yo empecé como un año antes no pero este, digamos durante la cuarentena durante este periodo estabas mí, escribiendo a mí me agarró a mí me agarró en el medio claro claro este, y y, y nada, y me, fue como una especie de envión y de motor y de sumergirme. Yo sentí que me estaba realmente rescatando, rescatando la, el ejercicio de la escritura, eh, escaparme hacia el siglo XIX, me escapé. Fui una fugitiva, igual que María Perichón. Claro, o sea, un, me, un, me, un me recurso sí. para evadirte de esta, exactamente, esta realidad. Exactamente, exactamente. Sí. ¿Y, y cuándo decidiste escribir sobre la perichona? Um, bueno, nosotros con, con... Te cuento que siempre fue un personaje, a todos, aún los que ignorábamos el 99% de las cosas que descubrimos <laughs> en, el, en el libro, sí siempre tuvimos pensando que era un personaje. Pero ¿qu ¿quién la va a escribir? Pero claro, claro, escribir? claro. Este, mira, yo conocía... ¿No? Lo, que, lo que conocemos sí. todos en general, bueno, que era la abuela de Camila y que era esta señora que había sido amante del virrey lineal. Exacto, punto, eso sabíamos, efectivamente. Punto. Eh, cuando tuve mi eh, reunión anual con mi editora y con el director de Planeta, con Mercedes Guiraldes y con Nachi Raola, nosotras con, con, con Mercedes, que somos cómplices en este... En estas tropelías. Pobre Nacho, pobre Nacho. Ya habíamos, ya habíamos un poquito pensado, yo le dije, ojo que la historia de esta mujer. ¿no? Entonces, cuando tuvimos la reunión, Nacho, sin saber todavía demasiado, dijo, yo quisiera que, que escribas ahora eh, la historia de una mujer, digamos, que que, que que va para adelante, que toma sus decisiones. Digamos. En todo caso. Aunque las mujeres con... han sido, en toda tu bibliografía, han sido. Fuertes. Han sido fuertes, no tan, entre comillas, voy a usar un término bastante moderno, no tan fálica como Anita, como Annette, ¿no? Y, y entonces, cuando le conté un poco, eh, él dijo, inmediatamente va. Y, y bueno, y a medida que yo iba leyendo y que yo iba encontrando. Eh, yo necesitaba saber de dónde venía esta mujer para ser esa mujer, ¿no? Y entonces. Bueno. Sí, para este, ser esa mujer en ese tiempo, en ese lugar. Pero, por favor, en Buenos Aires, porque ella te, tenía una educación francesa que es absolutamente diferente a la educación española, que era lo que sucedía en esta colonia provinciana y negra, ¿no? Los colores negros de la corte española. Ya la nombramos de tres maneras, Annette, Anita, la perichona. Es, Annette era su nombre. Annette. Berrichon de Vandale de O'Gorman, ¿no? Se casa sí. con el irlandés, con el comerciante irlandés Thomas O'Gorman y desembarca toda la familia, su padre, su madre, sus hermanos, ella, sus pequeñines y Thomas, que llega después, en una Buenos Aires de fines del, 19, del 18, perdón. bueno, ¿no? llena de arco, ¿no? arcones con ropas y encajes y esclavos, digamos, una especie de... De, 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 no sé, de, 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 de multitud que baja de ese barco ante una mirada eh, bastante. ¿Cómo, ¿Cómo fue el periplo? Ella el, sale... el periplo fue. Eh, bueno, es una viajera constante, ¿no? A veces a su pesar y a veces, bueno, eligiéndolo. Este, ella nació en una colonia francesa eh, en el Índico, allá, cerca de África, en una suerte de paraíso terrenal. Este, con padres franceses, claro. Eh, entonces, bueno, esa mezcla ¿no? de un animalito salvaje en el medio de la selva, entre comillas, con la civilización de fines del XVIII francés, ¿no? la civilización francesa. ¿Y qué los decide a moverse de ahí? Los decide moverse porque sucede el, la situación que cambia el mapa del mundo, que es... El, el derrumbe de la monarquía francesa, claro. la guillotina de, ¿no? por la que pasan María Antonieta y Luis XVI, y bueno, y, y entonces cae la corona, cae la monarquía, el antiguo régimen empieza a tambalear, y el padre de Anita. Eh, sí, por un tema de preservación, de abs seguridad. Absolutamente, de, claro. digamos, ahí entonces, bueno. Empieza, el padre de Anet que se convierte en Anita acá. Ah, claro, Anette. Estamos hablando de Anette todavía. Todavía el, Anette. Estamos hablando de Anette. El padre que era un monárquico un realista y que, y que, bueno, estas nuevas ideas eh, no le gustaban para nada y que además, bueno, empezaba a sentir la persecución ¿no? de las huestes de... Sí, que no era una persecución ilusoria, no, <laughs> no, que, que no. era bien concreta. Bien concreta, podían mancillarte en un minuto, te, te cortaban la cabeza, digamos. Este, digamos no Entonces, bueno, eh, el familión se muda, en principio a, a, a Tenerife, no van mudándose, van escapando entre comillas o van buscando nuevos nuevos puertos donde llevar adelante los negocios porque la casan a Annette, el padre la casa con un comerciante eh, productor eh, que, que le iba bien Thomas O'Gorman y que bueno, y que era un, un, un candidato interesante para, para agrandar los negocios de la familia, en todo caso. Y además Eran comerciantes. era comerciantes, claro, todos comerciantes. Y eh, un gran encantador de serpientes. Orman. ¿El nuevo marido? O, ah, El nuevo marido. Sí. Un gran encantador de serpientes que, bueno, este, que promete mucho, tal vez cumple poco. Siempre es mejor prometer poco y cumplir mucho, te digo la verdad. Este prometía, no cumplía nada, sinceramente, pero ahí se casó uh, y, entonces, siguen... ¿Amor no hubo o sí? No había nunca amor ni no. Era ¿Nunca? difícil que hubiera amor. ¿Pasión puede ser? Ah, pasión, sí. Pasión, la señora pues, demostró que era una señora apasionada sí, era una, con el tiempo. Era, era una profesional, que es otra... Era una mujer apasionada, sí, pero era una... Una liberación. profesional de la pasión. Una profesional del amor libertino, Mirámos. como sucedía en las cortes de la Francia de fines del XVIII. ¿no? Claro, que no, no tenía una condena así moral este, tremenda, era manera. un rol. Era un rol, era además, bueno, eh, que, que poco tenía que ver con la pasión desatada, con el amor, con la lujuria, con, con la fiesta loca, para nada. Eran lobistas de su cuerpo, libertinos y libertinas. Sí. Con objetivos. Con ¿no? objetivos claro. claros, con una mente brillante, dispuestos a negociar poder, digamos. Y el poder estaba dado por esos cuerpos. Y Annette podría haber sido una discípula perfecta de Madame Pompadour. Um, que, que las había tantas sí. eh, y que bueno llega a Buenos Aires eh, una Buenos Aires opuesta completamente pero llega casada pero sin marido llega casada pero sin marido porque el marido andaba haciendo negocios por allí qué sé yo ni idea ¿no? así sucedía la, un, la vida un, un pillo ese es un, oborno, pillísimo, un pillísimo este, y, y bueno, y, y llegan a Buenos Aires, en, en principio la familia Pelichón. ¿Ella eh, llega con hijos? Ella llega con hijos muy chiquitos, eh, se mudan a corrientes porque el padre quiere hacer negocios este, y, y, y emprender negocios tabacaleros, digamos, la, la, las, nuevas, las nuevas formas de ganar dinero, y él lo tenía mucho, y además era... ¿no? Un, un empresario esto no, no existía la figura como tal pero sí un tipo que habría digamos que, que estaba abierto a hacer negocios y era un tipo inteligente eh, bueno ella sigue a su padre sigue a su marido digamos, ella va siguiendo lo que a dónde la van llevando en el medio conoce a un gobernador joven y casado francés también ahí conoce ¿no? en las misiones a Santiago de Liniers que estaba ahí con su segunda mujer porque el hombre ya había enviudado, había tenido una criatura después se casó con este, la hija de un comerciante también muy muy próspero de Buenos Aires y presumo que vos decís conoce en el sentido bíblico de la palabra no todavía no, no ah, conoce todavía no. Ah. conocen Buenos Aires ah, conoce, sí. conocen ah. Buenos se encuentran sí. pero ella lo ficha. Ella lo, lo ficha. Lo que pasa es que estaba casado. Bueno, y bueno también ella también estaba, estaba casada. casada, claro. ¿Qué bueno. te puedo decir? ¿No? Pero bueno, eh, ella se hace amiga de la mujer de él. Bueno, la mujer de él muere en, aquella, en aquella, aquel acontecimiento en el barco. Mueren enfermas, muere la hija chiquita. Él queda viudo nuevamente con una especie de prole de niños. Eh, bueno pasa el tiempo y ellos, todos ya instalados en Buenos Aires, estamos hablando de principios del siglo XIX um, y, y estamos hablando de... ¿Y la sociedad porteña, cómo los recibe? Bueno, la sociedad porteña queda pasmada con, con esta mujer repleta de colores, repleta de, 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 de vigor, de alegría, de escote. De, de, de Carmín, ¿no? Porque además tenía procedencia francesa, lo que en aquel momento también era una complicación. En era virtud mirada de, las... de reojo. Claro. Era mirada de reojo. Eh, pero bueno, ella sabe acomodarse y además al poco tiempo empiezan a llegar de a poquitito algunos señores ingleses, algunos espías ingleses y se está preparando el caldo para. Eh, mi, mediados de 1806, cuando desembarcan en Quilmes Beresford y la primera invasión. invasión ¿no? claro. eh, pero ella es más astuta que nadie, más viva que todos, y había que ser más viva que estos muchachones, ¿no? Que manejaban el poder, la política y la vida de todos. Bueno, ella fue, te diría, que la más inteligente de todos, porque todos murieron, salvo la señora que murió de grande, murió de vieja. Sí. Tuvo cintura como para ¿no? evitar ser fusilada. Le pasó de todo, igual quiero decir. Le pasó de todo. Una aventurera, realmente la, la, es una historia de aventuras, la, la, la vida de Anita Perichón, de la Perichona la prisión es un término despectivo absolutamente es el término con lo digamos así le llamaban los enemigos de liniers porque liniers por supuesto este, no reconquista en buenos aires en la primera invasión y se transforma en un, en un virrey eh, y entonces bueno el pueblo lo adora y quien más lo adora es Madame. Ahí sí ya llegamos. Ahí, ahí llegamos. Al ahí sentido llegamos. bíblico de la palabra. Pero el problema es que Madame se calzaba las casacas, montaba a caballo y le gritaban virreina y ella andaba aprovechando, este, haciendo uso y abuso del poder que significaba ser la virreina. O sea que no era algo escondido ni tramposo. Digamos. No, era, era, la tramposo vista, era tramposo. Era tramposo, pero era pero a la vista de todo el mundo. Absolutamente, absolutamente. Seguramente provocado, además. Por ella, Porque quiero decirte además que Liniers era un tipo, también después se le, se le viene la negrura, claro, ¿no? ¿no? pues era francés. Sí. Exactamente. Y además eh, se lo acusa, digamos, Álzaga, que es el enemigo acérrimo, no una de las fortunas más importantes de Buenos Aires en aquellos tiempos, empieza a tenerlo de entre ceja y ceja, y lo quiere, lo quiere sacar del medio. Y además lo acusa de andar en. Eh, tratativas con los emisarios de Napoleón, porque Napoleón quería meter la pata en Buenos Aires. También Buenos Aires era deseada, y no solamente por Inglaterra y España, eh, sino que Napoleón Bonaparte, el dueño del mundo en ese en momento, ese momento. Eh, quería desembarcar aquí. O sea que en su guerra contra el linier salsaca también habrá apuntado contra la perichona. Obvio, obvio. Y además entonces es así que manda encomiendas y documentos y, y, y cartas a la corona española porque diciendo, era, diciendo, el papelón vergonzoso. Es, claro, esto, esto, esto es un es, esta, este mamarracho, esta mujer mala vida. Casi prostituta que lo lleva por el pésimo camino al tarado mental de Santiago de Liniers, hay que sacarlo del poder. Bueno, lo logra, lo logra. Y después lo logran tanto que lo fusilan a Liniers. Mientras tanto, Mr. O'Gorman. Bueno, si te he visto, no me acuerdo. Mr. O'Gorman tiene un momento de gloria con Beresford y los muchachos, porque ahí andan componendas, porque además no solamente era tomar el territorio, era hacer negocios el asunto de los ingleses, y era hacer negocios por debajo del poncho, quiero decir, ¿no? Este, Popham, que en realidad era el dueño de la invasión, que la había hecho a pesar del Foreign Office, digamos, el Foreign Office no le había dicho, vamos para allá, el tipo se, ¿no? Otro aventurero dijo, vamos hacia Buenos Aires y vamos, vamos por todo. Y ahí va Beresford. Este, y, y entonces, bueno, aquí había, por supuesto, desde antes James Burke, un espía inglés, eh, White, también otro... Transfuguín, te diría inglés. Bueno, y entre todos estos tipos andaba Gorman metido, viendo qué rédito podía sacar. Y sacó bastante. En todo caso, cuando termina, digamos, termina mal la primera invasión, el tipo mete pies en polvorosa, sube al barco y raja. Sí. Se despide. Si te he visto, no me acuerdo. Annette de mi vida, eh, un poquito de lágrimas de Annette, se acomodó el vestido y dijo, yo sigo, ¿no? Este, por eso digo una sobreviviente, ella. Tenía relaciones, amistades, este, más allá de... El, pero era completa esa señora. Esa señora... No ha tenido paz. No, es que lo que yo creo es que fue una mujer que no amó nunca, que el gran amor de Madame Perichon era el abismo, era la adrenalina. Era el peligro. Era estar ¿no? con la respiración en la nuca. Eso era lo que la ponía a Madame Perichon. Y la, por además su... superviviente, porque para sobre, sobrevivir a todas esas circunstancias, a todas las conspiraciones, a todas las traiciones, Hay a todos los ataques, no teniendo un poder real, sino. Y relativo. siendo mujer, realmente, sí, claro. no, y además realmente supo eh, ser. Trabajar para la corona inglesa, siendo francesa, también para los franceses, fue una doble agente. Yo creo que fue, en realidad, trabajó para ella, digamos, de qué manera podía ella zafar de la persecución y la muerte, ¿no? Entonces, por supuesto, se relacionó con uno de los primeros ingleses que llegan a investigar un poquito y a ejercer el espionaje, que es James Burke, ¿no? Un inglés de, de múltiples caras, otro canalla, fascinante, guapísimo, encantador de serpientes, y ahí cae ella, y entonces ahí se inicia... Tienes una punta para otro libro, ahí eh? pues es. fascinante, fascinante, y de ahí entra, ¿no es cierto?, eh, el trabajo, trabajará para la corona inglesa, trabajará para el Foreign Office, en, en su casa, abriendo su casa este, a, a, los, digamos, a los hombres más importantes y hacer lobby desde su casa, a partir de su cuerpo. Trayendo y llevando información, también se relacionó con Beresford, ¿no? Con, con, Cuando decís relacionó, ¿qué estamos queriendo decir? Se relacionó a muy pocos centímetros de a distancia. A muy pocos centímetros. Yo te diría a ningún centímetro de distancia. Uy, ¿era bella? Era, rajaba la tierra, claro. Era bella y era seductora, era encantadora. Una... Y encima con un acento francés, supongo. Pero por Argentina, supuesto, claro. por supuesto. ¿Y qué pasó cuando llegó la Revolución? Cuando llegó la Revolución, un poco antes de la Revolución, um, es... Porque ella ha tenido que cambiar de bando. Pero ella, ella ha tenido que cambiar de bando pero sin parar y siempre supo hacerlo a tiempo. Eso es lo, lo impresionante. Incluso... Eh, se sentó con los muchachos del puerto, con los comerciantes de Buenos Aires, que había que sentarse, era como sentarse con Al Capone, y ella siendo mujer a negociar el dinero y los negocios, que había dejado su padre, su marido se había ido. Esto no lo hacían las mujeres. Las mujeres no manejaban dinero, no manejaban negocios, no trabajaban, digamos, este tipo de mujeres, ¿no? Este, con, con, con una posición, digamos. Si se... no hubiera sido mujer, obviamente era un prócer en este país. Era virreina, claro. era, era algo. Era algo, Claro, sí. Pero claro, y entonces bueno... O eh... presidente de la nueva junta. Claro, cual... claro. Bueno, Liniers cuando ya empieza a estar en franca caída, eh, pareciera que se entera de, de algunos amoríos que ella lleva adelante. Y no le cayó bien. No, le, le cayó pésimo. Le cayó mal. Aunque... También uno puede pensar, por ahí la quiso, la quiso salvar y la subieron a un barco y la mandaron a Río de Janeiro. El problema es que en Río de Janeiro estaba la corte lusitana. ¿no? Perdón, ¿acusada de qué? De, de, de conspiración. De, de conspiración, de, 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 de bueno, realmente andar conspirando con los ingleses eh, y además andaba conspirando yo creo que siente el ego herido el virrey porque ella había andado revolcándose por ahí con los señores sí. generalmente a los hombres no les gusta no no, no. generalmente no. y no además ocurre. Liniers era un hombre fíjate vos muy religioso no, mire usted sí muy religioso muy eh, bueno no está muy alejado de la hipocresía no la religión es que muchas veces que ella lo dio vuelta Claro. No quiero decir cosas que no debo decir a esta hora ni por este canal. No, pero no, no hay nadie que este, no te estés contando. Pero quiero decir, eh, seguramente ella, ella lo amó como ninguna. Y entonces y él quedó. Amó entre comillas. Sí. Entiendo. Eh, y él quedó tarado. Él sí. Que, él bueno, quedó, no es poca cosa para hacer claer, claudicar claro, hacer, claro. a esos encantos. Dejarse. No. dejarse someterse ante la desmesura de la pasión es fascinante. ¿no? fascinante. Me imagino que sí. <laughs> es fascinante. Bueno, ¿y qué pasó en, en Río? Y en Río, bueno, eh, estaba la corte lusitana, la de Portugal, sí. absolutamente barroca, desmesuradísima sí, claro. también, fascinante. Y ella cae ahí. Ella cae muy a su pesar, no quería irse de Buenos Aires, pero en un minuto y medio... Se armó una casa, se armó unos cómplices, ahí estaban algunos criollos que también conspiraban, que iban y venían los Rodríguez Peña, Puerredón, eh, Juan Martín y el hermano. Eh, había muchos muchachos que además estaban un poquitito tentando a la infanta Carlota Joaquina, a la mujer del príncipe portugués, eh, de que se transformara en una suerte de nueva reina o de infanta o regenta en esta Buenos Aires que empezaba como a, eh, ¿no? Eh, la Junta de Sevilla había caído, digamos, todo era un, una especie de, de caos y de ausencia de poder. ¿Cómo le cayó a Carlota? Le cayó pésimo, le cayó pésimo porque, porque sentía en esta mujer una competencia eh, y... Y, y además andaba rompiendo corazones, había empezado a romper corazones, sobre todo eh, en el canciller inglés, una suerte de mano derecha del príncipe Lord Str Strangford, ¿no? este, que también cayó. No sé si cayó uno y otro, digamos. Ahí había realmente paridad de, en el deseo. En, en distintos tiempos, se supone. Eh, eh, absolutamente, uh, ¿no? ¿no? Digamos, no es que. Ella cayó, digamos, Madame Perichón, cayó sometida ante el galanteo. Ahí había Al revés. Un, un, un baile, un baile absolutamente equilibrado y justo. ¿Y con qué el... recursos contaba ella para vivir allí, para meterse en, en las cortes? Para... Bueno, tenía, dinero, tenía sus... dinero. Claro, tenía dinero. Era una mujer que tenía dinero, tenía propiedades en Buenos Aires, alquilaba Ajá. algunas propiedades, recibía su dinero, ella manejaba su dinero. También una cosa rarísima. Pero bueno, Carlota la rajó de Río de Janeiro. ¿Y que volvió otra vez a Buenos Aires? Tampoco la querían en Buenos Aires. Pobre Estuvo mujer, Cerca ¿qué le pasó? de un año en alta mar, de una costa a la otra, nadie la quería, hay que estar, ¿no? Porque no estaba en, en, en un yacht, como vos y yo podemos pensar hoy, ¿no? En un barco de aquellos tiempos, sometida a tormentas, a, tal vez a. a a enfermedades, a un, un espanto. Casi un año pasó así. Sí, en, estamos hablando de qué año. Estamos hablando de cerca de 1810, sí, hasta que, hasta que... As, digamos, 25 de mayo, la primera junta, ¿no? Y ahí por algunos eh, contactos, porque ella tenía contactos en todos lados, había trabajado con muchos, tenía una cartera de clientes importante, este, logra que la dejen entrar. Claro, con Ya que condición. si no me dejas entrar, yo es que, tengo... Yo tengo acá una lista. Una lista. Es que hay una, había, ha habido unas listas que figuraron, hay una lista, me voy un poquito atrás, sí. de 58 um, criollos en todo caso, que después fue muy difícil de recuperar, que cuando llegaron los ingleses por primera vez a Buenos Aires, y hay unos nombres que te la voy a decir, eh. Eh, nombres importantes que por debajo de la mesa transaron con los ingleses, algunos descaradamente o, o digamos, dando la cara, se transformaron en eh, empleados de la corona como Saturnino Rodríguez Peña y Nicolás Rodríguez Peña, pero otros que firmaron papeles, documentos clasificados, digamos, de... Que se mantuvieron a la sombra, digamos. Sí, que algunos figuraron, tal ¿A vez Saavedra, tal vez Juan José Castelli, tal vez Manuel Belgrano. Ojo, ojo, este, ¿no? Que después fueron los hombres que en 1810 este, sí, le, rompieron le, le, cadenas claro. con España. Pero, digamos, coquetearon con Inglaterra algunos. Hay una famosísima lista de 58 que después viajó esa lista a Inglaterra y que después nunca más se supo esa lista. Que estamos todos con sí. uñas y dientes queriendo saber quiénes son los traidores. Sí, muchas versiones, o, o, o fue leyenda o no, pero del propio San Martín. Exacto. Álvaro. Bueno, yo algo digo de San Martín. Ah, sí. Bueno, porque San Martín, ¿vos sabés que Beresford, cuando desembarca en Buenos Aires. Ahí tenés un vínculo, vos, ¿no? Sí. Familiar. Familiar. Contamos. Sí, eh. yo soy sobrina en sexta generación de remedios. De escalada, la mujer de San Martín. Y cuando Beresford desembarca en Buenos Aires, claro, eh, los jerarcas se suponía que debían ir a vivir al fuerte de Buenos, ¿no? Que es hoy, en todo caso, la Casa Rosada. El fuerte era húmedo, estaba un poco ajado. Los ingleses, digamos, los, los, de, los altos mandatarios de, eh, del ejército inglés, digamos, fueron hospedados en casas de familia importantes. Beresford ¿Sabes dónde se hospedó? En lo de la Perichona. No. no. En lo de Don Antonio de Escalada. En lo de Remedios de Escalada. En lo de Remedios. Ahí vivió. Ahí vivió Beresford. Y da la casualidad que algunos años después, un poquito antes de aquel marzo de 1812, Beresford se cruzó en una batalla con un joven, con un hombre muy valiente y quedó muy impactado con este hombre que se llamaba José, José de San Martín. Bueno, eh, tal vez de masón a masón, tal vez, tal vez le dijo, tengo una casa donde usted puede ir a alojarse cuando viaje a Buenos Aires. Por supuesto, San Martín, después de esa batalla, tuvo algunas reuniones en Londres y Después viajó a Buenos Aires. Bueno, y en el exilio recibía recursos, ¿no? Claro, de banquero inglés aguado. ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, eh, eh, yo no sé por qué estaba, estaba hablando de por qué me fui, a, me fui para atrás, pero bueno, eh, esta, esta mujer le dicen: puede volver a Buenos Aires, de, de ir y venir de Río a, a, la, sí. a las costas, va, viene, va, viene, puede entrar a Buenos Aires con la única condición de que. Pisa el puerto y directo se va a las afueras, al campo, digamos, a la quinta, al campo de, de, de ellos, de los hogores. Que es donde ahí vive mucho tiempo. Que es ahí donde ella vive. ¿Por cuántos años vivió ella? Ella murió como los setenta y pico. Ella murió muy grande. Para ella la murió época, en el 47. sí. Sí, sí, para la época, claro. Muchísimo, muchísimo. Ella, bueno, por supuesto, iba y venía, digamos, pero la condición era que casi como que viviera una suerte de. De, 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 exilio de exilio interno. Exacto, este, que, que, que cumplió supuestamente hasta, hasta su muerte en el 47, vos sabés, pocos meses antes de aquella fuga histórica que marca la tragedia más feroz del siglo XIX, que es el fusilamiento de Camila, su nieta, y Ladislao Gutiérrez. Pocos meses antes muere. Eh, Tuvo ahí. alguna intervención ella en ese proceso, en intentar salvar a su nieta, ¿o no? Bueno, ella muere en el 47. Todavía. Todavía no había. No, si había claro. no, no, digamos, no habían tomado la decisión de escapar Camila y Ladislao. Sin embargo, por supuesto, Camila que tenía un vínculo estrechísimo con su abuela, a pesar de su padre y del hijo de, de Madame. Bueno, Pero, las unía el romper las reglas, ¿no? Absolutamente. Ser. Eh, bueno. Transgresoras. Transgresoras, contestatarias, rebeldes, uh, ¿no? Eh, bueno, eh, una. Eh, bueno, a una le salió mejor, la otra no, no pudo, ¿no? La jovencita no pudo. Decime una cosa, siempre pregunto. Cuando estoy contigo, ¿cómo haces, hablando de épocas y de historias, para investigar, para desarrollar, para, para tener detalles, para no errarle, lo cual sería muy obvio y muy, muy, es un riesgo eh, que, que se tiene cuando alguien escribe sobre la historia. Eso con, en otras épocas. Este, ¿qué, ¿Qué certezas, qué, qué recursos tenés vos para asegurarte de lo que estás escribiendo es al menos verosímil? Yo investigo mucho y trabajo con un historiador desde mi primera novela, Diego Arguindegui, Arguindegui. Eh, a quien maestro de maestros, a quien consulto, él eh, digamos me, me recomienda, él me sugiere esto, lee aquí, allí. Eh, y que, además, realmente estamos los dos de acuerdo en que eh, hay límites en, 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 en este género. Y, y los tenemos muy claros los dos. Inventar y eh, no tener. Yo tengo una imaginación bastante incendiada. Este, <laughs> pero, digamos, hay una, digamos, está la frontera de no, el disparate no. no o inventar cualquier cosa no en función de la trama, en función Entiendo. de la ficción, de ninguna manera. O sea que tu parte de imaginación está para aquel bache que haga verosímil una liazón narrativa, Exacto. pero que no pueda ser imposible ni en la época, ni en el momento. Absolutamente, ni en el... absolutamente. Está, digamos, intento tener todo bastante documentado, no sé, desde la, ¿no? desde la topografía de los distintos territorios que yo voy... ¿no? transitando a, bueno, las costumbres, las prácticas, eh, los actos eh, eh, sociales, políticos y humanos. Sí, sí, la vida de, cotidiana. Ex, exactamente. exactamente. Y, y después de publicado, ¿seguís recorriendo, corrigiendo? Ay, ¿Por qué no puse tal cosa? Bueno, vos sabés que, por ejemplo... El asunto de, San de Beresford, sí. que está aquí, ¿no? en, en lo de Escalada y lo de San Martín, yo me lo enteré escribiendo esto y dije, pero. ¿Cómo no lo tuviste para el otro libro? Exactamente, claro. exactamente. Entonces, a veces tengo como el changuillo, la posibilidad de corregir ya más adelante. ¿no? Seguramente eh, seguiré corrigiendo, agregando, poniendo y sacando. Yo ya estoy. Yo ya empecé a escribir mi próxima novela. Ya vamos a hablar. Eh, y, y, y entonces seguramente ajustaré cuentas. Estoy todo el tiempo ajustando cuentas. En tus libros, las mujeres son personajes fuertes, aun cuando estés hablando de Belgrano o de Rosas. Sí, sí. Las mujeres tienen un protagonismo muy, muy, muy fuerte. Eh, es buscado, lo sentís, Esto es una bandera feminista. Eh, no, 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 digamos, no, no. no no fue una elección por la tendencia o por, lo, por lo, las, las, nuevas, las nuevas prácticas feministas de ninguna manera. digamos, eh, en general, a la hora de, de elegir una historia que contar, eh, lo interesante es que esas vidas de las que yo voy a hablar sean vidas potentes. ¿no? Eh, Seguramente también con contradicciones y con claros oscuros y, y, y con fragilidades de varones y de mujeres. Eh, seres humanos. Exactamente, da la casualidad que eh, hablar de San Martín también es hablar de Remedios, hablar de Belgrano, también es hablar de algunas mujeres, ¿no? De, de, de Pepa Escurra, claro. de, 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 de algunas más, hablar de, de, de Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo no vamos a hablar de encarnación? De encarnación, que encarnación claro. es la primera política, entre comillas, en el espacio público y que era bravísima encarnación. Y, y, y todos eh, han tenido mujeres. Porque me, me parece que, que, claro, era un momento difícil, pensándolo desde esta perspectiva, era un momento difícil para las mujeres, principio del siglo XIX, o el siglo XIX entero, era difícil tomar decisiones. Este, luchar por ideales, pero algunas con más o menos incomodidad hicieron lo que pudieron. Algunas, digamos, remedios no se casó, remedios de escalada no se casó con el candidato que sus padres le habían impuesto. Se casó con este hombre que llegaba a las costas porteñas y, y que quedó encandilada eh, y que logró pataleo mediante casarse con él. Después no le fue muy bien, pero quiero decir... No, además que, permanecieron separados, ¿cuánto es, tiempo? Estuvieron juntos, yo te dije, no, creo que ocho meses de todo el... contando los días, no estuvieron juntos casi nunca. Este, alguna vez sí, porque tuvieron una hija. Este, pero con un rato les, pero les alcanza. les alcanzaba unas un par de horas, sí. minutos. Eh, pero, pero digamos, eh, algunas pudieron, ¿no? Este ir detrás de, de, de lo que querían y, y pelear mejor o peor por esos ideales. Otras no pudieron. Eh, bueno, y otras, aún habiendo podido, las histori la historia las silenció. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Está lleno de historias que yo todavía tengo ganas de contar, eh, más chiquitas o más grandes, de, de, de mujeres realmente fascinantes, fascinantes, este, porque bueno, porque escribieron, porque, pienso en, en, en Juana Manuela Gorriti, ¿no? Hay tantas, hay tantas que, que bueno, que, que sí, que por supuesto esos apellidos rimbombantes de, de, de nuestra historia política del siglo XIX. Eran propiedad de los varones, pero también había algunas mujeres, seguramente en segundo plano, ¿no? Este, pero que, que, que se las traían. Hicieron, que hicieron lo suyo. ¿Sí? ¿Y, ¿Y alguna puntita de la nueva novela? No digo mucho, ¿viste? Eso, un poquito. Un po bueno, eh, quiero decirte que ya empecé a escribir, que escribí el prólogo. Eh, ¿Escribiste el prólogo ya? Ya, escribí el prólogo. Eso, eso es, es, es un alumbramiento, ¿no? <laughs> escribí Escribir el prólogo el pró y todavía me pone piel de gallina, porque, porque es una historia eh, muy fuerte, no, no, no quiero decir mucho más, eh, y que en ese prólogo anuncia lo que vendrá, y, y, y por supuesto es una mujer también, una mujer, digamos, en relación a, a algunos varones, quiero, ¿no? a un varón, um, pero pero además es interesante eh, lo que se juega en, en ese momento y, y, en, y en esa situación con, con, con esa mujer. ¿Vos decís? Me llama mucho la atención que estás hablando de que escribiste el prólogo y que te conmueve, que te pone la piel de gallina. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando estás escribiendo? ¿Es, es, ¿Para vos es un sufrimiento? ¿Es catártico? ¿Es eh, un placer? ¿Qué te, ¿Qué te produce? Es un placer absoluto. Igual eh, pongo mucho en juego, Nino. Eh, pongo ahí, seguramente pongo mucha pasión y, y, y necesito que, que esas palabras, que ese texto esté vivo. Si no hay eso, están todos muertos ahí. Este, todos esos personajes que por supuesto están muertos en la sí, vida claro. real, pero yo, yo digamos que para, para que eso suceda yo pongo mucho y por supuesto padezco, sufro, lloro. Yo te digo que cuando escribí ese prólogo, en, en algunos momentos, seguramente pongo mucho de mí, aunque esto no lo digo, este, seguramente eh, mmm, pero, pero bueno, eh, si a mí me pasan esas cosas cuando yo lo escribo... Seguramente al lector también. Después, sí, sí. O por lo menos a los que se sientan sí, identificados. Sí, sí, sí. Y la lejanía, la historia te preserva de, eh, bueno, de entredichos, de polémicas, de, de... Había grietas, pero están tan alejadas claro. que te, te vas animando a algo más cercano, siglo XX. Por ahora. Esta historia es del siglo XX. Porque ahí XIX, sí que es meterte en... Pero ¿no? a mí me da mucho miedo. No sé si tengo, si tengo físico para aguantar siglo XX. Para mí el siglo XX es el presente. Yo te diría que podría hablar del siglo XX hasta la década del 30. Eh, por supuesto, apagamos las luces, las cámaras, y hablamos como lo hacemos tanto todo el tiempo, porque por supuesto tengo opiniones, y tengo pensamiento al respecto del presente y, y, y no soy... Este, no, no Una ni... novela hasta el 30, ¿por qué no en nuestra ciudad? Sería, sí. ¿no? Sí. Porque ahí además se contaba el patriciado de este país, así que sí. ahí... Historias debe haber muchas en la Belle Époque, en la Biarritz argentina. Pero claro que hay. ¿No? Claro que hay. Y, y están ahí, latentes, y, 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 y seguramente además... También, eh, por, seguramente algún familiar mío podría haber Uy. estado metido ahí en, 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 esas, ¿no? en, 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 en esas historias. Los familiares de la señora que están escuchando no, te, no tiemblen. No, están muertos. O si no, avisales, por lo menos, decirles: mira, perdoname, pero era tan rico que yo no me lo podía perder. Eh, sí, sí. Bueno. Sí. Florencia, gracias. ¿eh? No, gracias, gracias. A vos. siempre es un placer, un placer estar contigo y que te vaya muy bien y que la próxima novela sea tan exitosa como las anteriores. Y que nos ¿Eh? presentemos en Mar Ojo, del Plata. En Mar del Plata, dale, De presencial verdad. con público. Exacto. Bueno, gracias un otra placer. vez. Gracias. gracias a ustedes por estar en esta nueva entrega, en esta nueva charla del Ciclo Verano Planeta 2021. Gracias por estar allí, nos vemos en la próxima. <laughs> bueno, ¡Bravo! <laughs> Muy bien. Genial. Ah, este es un salito para promocionar.